Buenos días, familia bonita. Ay, feliz año nuevo y espero que esta noche os haya traído muchas cositas a los Reyes Magos. Hoy es 6 de enero del año 2022. No me lo creo, 2022 ya, Dios mío. Ay, cómo pasan los años. Y no me he pasado mucho por el canal, como ya sabéis. Hoy me voy a dar una vueltecita por el centro. Que me voy a maquillar un poquito, pero poca cosa. De aquí yo solamente me maquillo de aquí para arriba un poquito. Esto me lo dejo sin maquillar porque con la mascarilla no se ve y encima se me mancha la mascarilla. Y ya la mascarilla luego ya cuando me la quito está asquerosa. Parece que llevo con ella 4 días y a lo mejor la acabo de estrenar. Y nada, voy a ver qué me maquillo. Estoy aquí intentando gastar maquillaje que tengo aquí porque tengo muchas bases y demás. Muchas de ellas no me gusta porque me reseca mucho. Por ejemplo, esta no me gusta, de Mercadona, porque me seca, porque tengo ya la piel madura y noto que me seca la piel. Esta también me gustaba antes, ya ahora me gusta menos porque me reseca mucho. Esta no me gusta tampoco nada del Mercadona, también las quiero gastar. O sea, tengo que... Por eso no me estoy comprando la maquillaje, porque quiero gastar, porque si no se me llena el cajón de cosas y a mí me da pena gastarme el dinero con lo que cuesta ganarlo. Así que voy a utilizar esta de Mercadona. La mezclaré con alguna, así que tengo aquí un poquito de más calidad. Para ir gastando, chicas. Porque la cosa no está para pa derrochar. Esta base no me gusta nada, pero uf, tampoco. Con la mascarilla, luego te pones la gafa de sol. Apenas se te ve. Tengo que ir también a la peluquería, ya tengo mucha raíz. Pero como está el patio, como está. Y ahí pasan muchas horas porque esto en realidad es media hora. Ahí nada más que estoy la muchacha y yo. Pero en la peluquería hay mucha gente. Y me da cosita. A mí ya cuando pase estas fiestas, porque ahora hay mucha bulla de peluquería y demás. Cuando pase esta fiesta, la cuesta de enero, seguro que me llegaré. Y ya está. Pero al final me estoy pasando por aquí y esto es mal hecho porque no se me va a ver y estoy manchando luego la mascarilla, pero bueno, no me gusta nada, no me queda, no sé. Me voy a poner un buen corrector, este de Too Faced, que lo tengo hace muchísimo, esto ya tengo, porque en realidad esto es una gotita. En fin, chicas, esos días que te ponen a acordarte de los que te faltan. Y lo que todas sabemos es todas las navidades son realidad para los niños y las vives por ellos, porque luego tú ya te faltan tus seres queridos o los que tienen, pues estar en amistad. O te llevas bien por circunstancias. Y te encuentras luego que la familia es la que tú formas. Y ya está. Me estoy poniendo el Paint Pot de MAC como prebase, más que nada para usarlo. Y nada, me voy a hacer un clásico maquillaje en colores cálidos, marroncito y demás, porque para mañana no me apetece ponerme mucho brillo. Contadme por aquí, ¿qué tal vuestras navidades? ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado en familia o no con esto del COVID? En fin, ¿cómo va vuestra vida? Vuestras penas y vuestra alegría. A ver si este año 2022 es un poquito mejor, ¿eh? Porque vaya. Vaya, vaya. ¿Cómo está la cosa? Esta que es de colores... De colores marroncitos. Que me gusta mucho para este tipo de maquillaje así de por la mañana. Si queréis verlo. Esta para todo el párpado. Esto va a ser rapidito, ¿eh? No me voy a complicar mucho la vida. Este es para
unificar el párpado, pero vaya que ya con todo lo que me he echado, está más que unificado. Defumina, ¿ves? Me voy a hacer un poquito la ceja, porque si no, si me veo ceja así, pues no me inspiro mucho. Las cuequecitos, definí un poquito y poco más. Tengo que ir a retocarme el microblading porque ya está regular ya. Pero no sé si cambia de sitio. No sé lo que haré. Pasan los años, chicas y chicos, pasan los años y yo estos últimos 10 años no me entero. Con la crianza de mi niño no me entero, se me han pasado súper rápido. Y para colmo estos dos últimos años también nos lo han robado, las cosas del COVID. No hemos salido, no hemos disfrutado, hemos estado más cohibidos. Y la verdad que se nos pasan los años. Y nosotros todavía más o menos somos jóvenes. Pero las personas mayores que lo están viviendo, los pocos años que le quede, dirán, vaya mierda, perdón, vaya rollo, los últimos años de mi vida, cómo lo estoy pasando. En fin. Voy a utilizar este de transición. Lo pongo un poquito más para arriba de mi pliegue porque ya el ojito me hace pliegue para que se vea. ¿Ven? Miro hacia el frente y ay, que se vea. Y este igual por encima del pliegue. Hacemos un semicírculo para que me entendáis, mirando al frente, para aquí un poquito de profundidad. Más o menos. Ahora con este pincelito y con este color me voy a hacer la V externa. Voy a hacer una V así, sencilla, sencillito. ¿Veis? Una V. Y ahora pues voy a difuminar un poquito. Voy a difuminar, pero en el sitio, ¿vale? No me voy a extender para hacia afuera. Vale, y aquí igual. Una V. Aquí un poquillo más también. De profundidad. Voy a difuminar un poquillo. Bueno, ahora voy a poner esta que es un poquito luminosa. Un poquito luminosa, la voy a poner así aquí a toquecito.
ahora ya. Hoy ya no hemos comido también roscón de reyes esta mañana, y por cierto me ha tocado a mí el rey mago, y a mi niño ha tocado el hada. Y nada, pues ya a partir de mañana ya he vuelto a la normalidad, comer bien, a dejar los excesos de chocolate, turrón, pescado, roscón de reyes, ya sabéis. Estas cosas que aunque uno no quiera no lo puede eludir, porque claro, hay más gente en la casa, se compra y luego lo ve y ataca. Bueno, más o menos va a ir así, tampoco me va a complicar. Pero un poquito de luminosidad con la misma sombra, aquí arribita. Esta paleta me gusta mucho porque yo soy mucho de estos tonos. Porque ya cuando tiene una edad, no, y aunque no tuviese esta edad, sino también muchas veces para ir a trabajar y demás no puede ir con colores muchillones. Tiene que ir arregladita, pero elegante. Colores machillones para la noche o para otras ocasiones especiales, pero pienso yo. Pero para trabajar no vas a ir, yo qué sé, con azul eléctrico, naranja. En fin, esa es mi manera de pensar. Siempre se puede maquillar uno con color, pero con elegancia, como digo yo. Bueno, más o menos así. Al final me estoy haciendo el layer line, pero vaya, tampoco me voy a hacer de mucho, porque ya con los plieguecillos esto no me queda demasiado bien. Voy a poner un poquito más natural, con sombrita. Voy a ponerle un poquito de color a las pestañas con este máscara de pestañas de Mercadona. Me apetece darle un colorcito azul. Se ha apagado esto. El contraste me gusta. Tampoco vamos a dar la vuelta por la mañana y comer a un sitio. Tengo dos azules, este de Sephora, que dejaré por aquí si me acuerdo el número, y este uno de Kiko. Y creo que me voy a poner de Kiko, a ver si me aguanta la línea de agua. Que los quiero gastar ya. Escucháis solo dibujitos. Mira, yo que subo las puntitas, le despego un poquito de bronceador.
brocha. Se ve que había de otro que tengo aquí que me hice ayer, pero bueno. Ahora me paso un poquito la esponjita. Tampoco me voy a complicar mucho la vida, ¿sabéis? A un rato. Este mismo de más facto y con la misma brochita. Este el opal, no sé si saldrá, si se verá algo de beca, el opal, me gusta mucho. Estoy para nada porque no se va a ver, me gusta aquí la puntita. Yo aquí un poquito en el arco de la ceja. Bueno, chicas y chicos, este es el maquillaje, sencillito. Al final el lápiz lo he sellado con una sombrita azul. Y al final pues estoy estrenando este jersey que me lo han traído los Reyes Magos. Y la camisa. Ahora enseñaré el outfit que llevo. Los jerseys de cuello alto me gustan, pero luego me veo como un esquimo agobiado. En fin, uff, y más la casa que hace calor. He puesto estos pendientes que son de AliExpress, que los compré hace un par de años y están nuevos. Y luego me he puesto este de este, que no sé si es de Woman's Secret, creo que lo compré allí, este collarcito. Y ya está, os voy a enseñar el outfit, ¿vale? Os voy a poner aquí este jersey, que es de H&M, que no lo he dicho. Un calentito, un color celestito. Y la blusa también es de H&M, pero mirad, me he sentado para ponerme los zapatos y ya se ha arrugado. Es una blusa clásica, pero a mí me gusta mucho ponérmela así. Bueno, mirad, aquí veis el look completo. Nada del otro mundo, pero bueno, así como voy a ir. No sé si me cambiaré el chaquetón, porque no sé si hará calor, pero bueno. Pamelo, para que veáis. Y las combas, que son súper cómodas. No voy tan femenina, pero voy súper cómoda. Y luego, pues de bolsito, me voy a llevar este de Desigual. Así que esta vez le he puesto la correa para ir más cómoda.